Muy buenas, chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Boom Beach. Hoy os traigo algo que no tenía pensado grabar, pero que me he encontrado nada más llegar a casa y abrir el juego, y es una muestra de lo difícil que es subir y mantenerse en puestos top. Ya visteis el otro día que subí un vídeo, lo dejo por aquí el enlace, de cómo subí al top 12, y va a costar mantenerse en estos puestos porque, como veis, a la que te descuidas te atizan, pero te atizan bien. Ya veis que tengo bastantes estatuas azules, que la estatua de salud, la obra maestra de salud la tengo potenciada, y aún así ya veis la cantidad de ataques que me han hecho. Los vamos a contar si queréis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 ataques. Ya veis que el último ataque es de hace 2 horas 49 minutos. Y el primero, bueno, el primero y el último hace 1 hora y 10, con lo cual en el transcurso de algo más de hora y media me han hecho 21 ataques. De acuerdo que algunos de ellos serán seguramente solo cañonera, todavía no los he visto, pero sí que es cierto que 21 ataques son muchísimos, y tened en cuenta que al menos 4, 7, 11 ataques de ellos han sido perdiendo tropas porque han dejado diamantes, como podéis ver, han dejado diamantes, intels en la defensa. Desgraciadamente, al pulsarles he visto que algunos ataques se han perdido, por lo menos. No puedo poner la repetición, no puedo ver la batalla. Pero de los últimos, por lo menos los que sí han logrado ya entrarme, sí que podemos verlos. Hay cosas curiosas, ya podéis ver que hay gente que se gastará dinero en diamantes bastante, porque, por ejemplo, este chino me ha atacado hace 2 horas y 34 minutos. Ha fallado. Y a los 2 minutos ha vuelto a atacar. Después de perder bastantes tropas, bueno, ahí no ha perdido muchas, pero aquí ya ha perdido 3 tanques, 3 médicos, 4, que este ejército ya tarda bastante en hacerse. Y a los 5 minutos ha vuelto a atacar otra vez, con lo cual se ha dejado otra vez otra pasta en diamante. Después ya no ha perdido ya más tropas. Y no sé si al final ha logrado entrar, no parece. Parece que ha desistido, ya se ha gastado demasiado dinero en diamantes y ha desistido. Este caso es un caso... Bueno, no es un caso parecido, es que es el mismo jugador. Ya veis que ha atacado, pensaba que eran distintos, pero no. Vamos a ver los nombres, sí, es el mismo. El mismo jugador me ha atacado 4 veces seguidas, ya veis que perdiendo tropas en todas ellas y dejándose diamantes en cada una de ellas para construir el ejército, que tarda bastante, bastante más. Ha hecho una racha de 4 ataques, luego ha seguido atacando con cañonera, me imagino, en todas estas. Y en esta ha atacado otras 3 veces más y ha hecho lo mismo, igualmente. En las siguientes ha atacado solo con cañonera, soltando el ejército y retirándose antes de perder tropas. Y al final parece que ha desistido, o se habrá tenido que ir a dormir, a trabajar o lo que sea, y a lo mejor esta noche vuelve a venir otra oleada más. Os voy a poner sin más alguna repe de cómo han logrado entrar en la base. Aquí ya sabéis, la gente va full polvos en las estatuas de ataque. No hay otra manera. Lo vamos a poner a por 2 para que los ataques sean un poquito más rápidos. Una buena defensa para quitarse cuando atacas con matozucas es quitarse los conmocionadores, que son defensas bastante molestas y que si las tropas se agrupan bastante pueden incluso dañar bastante a las azucas, incluso matarlas. Así que se quita ahí esas tropas. Se viene por el lado derecho. Humo. Vemos ahí que va avanzando, se va a una parte de la isla. Ya haré, tengo pensado haceros un vídeo de cómo diseñar la defensa de vuestras islas, porque me estoy encontrando con algunos jugadores que la diseñan bastante, bastante mal. Y se hace bastante sencillo. Ya en estos puestos top es más difícil. Ya la gente suele construir sus bases demasiado bien, o directamente cogen una base de los top y acaban copiándola. Aunque yo os digo que eso a veces no es el mejor sistema, porque copiar una base de alguien que a lo mejor tiene 7 o 8 estatuas azules, y a lo mejor nosotros en nuestra base solo tenemos 1 o 2 estatuas azules, no nos va a funcionar igual de bien. Esta aldea, por ejemplo, que tengo yo, funciona relativamente bien. Ya veis que, por ejemplo, a este chino le ha costado bastante entrar. De hecho, no ha logrado acabar de entrar. Al que me ha hecho ahí una racha de 10 o 12 ataques, no ha logrado entrar. Funciona bien si tenéis bastantes estatuas azules. Si no, la base flojea un poquito. Bueno. Ataque de matozucas, es curioso porque los 3 ataques que han logrado entrar a la base son con ejércitos distintos. Así que nos viene bastante bien para ver estrategias de cómo asaltar aldeas como la mía. Que ya os digo que cualquier error os puede llevar al fracaso, como es el caso del chino anterior. Y desde luego tenéis que tener bastante potencia de ataque, en tanto de energía de cañonera como de ataque de tropas.
Ya veis que el ataque con guerreros siempre tiene el mismo modus operandi, romper el generador de escudos y entrar directos a la base. Eso, desde luego es un hándicap de estas bases que están centradas, pero claro, el que quiera entrar con guerreros tiene que llevar mucha potencia de ataque, Si no, si esto lo intentáis hacer con una base como la mía o que solo tiene cuatro estatuas dedicadas al ataque o algo parecido, o va a resultar imposible, ya veis que ha forzado bastante porque muchísimos guerreros están al borde de la muerte, tienen un pie en el otro barrio prácticamente, y podía haber fallado ese ataque perfectamente si hubieran recibido un pelín más de daño. De momento estoy potenciando solo la estatua de defensa porque estoy todavía acabando de subir la base y no estoy dedicándome en exclusiva a subir medallas a saco. En cuanto acabe de farmear todo lo que me queda de la base, que son tres lanzas y alguna defensa más, potenciaré también la de ataque y me dedicaré en exclusiva a subir medallas, y seguramente este tipo de ataques en el que el atacante ha ido tan justo los podré tirar por tierra. Bueno, vamos a poner una defensa al menos de las que esta sí no se ha perdido, por ser más reciente. Vamos a poner una defensa que hayamos logrado defender contra el ejército también de matones, y la vamos a poner a por dos, que estos ataques se pueden poner un pelín más acelerados. En este caso decide también quitarse un lanzamisiles, que también es una defensa bastante molesta para el ataque de matones y tucas. Ya sabéis que cuando los matones y tucas llegan a la posición donde están lanzamisiles, los matones se acercan tanto que salen del radio que tiene el lanzamisiles, el radio central que tiene el lanzamisiles, con lo cual empieza a disparar a la parte de atrás, a las tucas que hay situadas en la parte de atrás. Así que hay que tener mucho cuidado con los lanzamisiles. También, en este caso, cuando está yéndose por el lado derecho con el humo, hay que tener en cuenta que las tucas se quedan atrás y te pueden flanquear, y todos los lanzamisiles te pueden destruir las tucas, y ya sabéis que si las tucas mueren, el ataque acaba automáticamente porque los matones tienen muy poquito daño. Pero bueno, ya sabéis que el modus operandi ya veis que es el mismo. Es posible que si veo que siguen entrando muchos ataques por aquí, modifique un poquito las minas para fastidiar un poquillo esas entradas por ahí. De momento me estaba funcionando más o menos bien como la tenía, pero viendo que es posible que entren más por ese lado, pues a lo mejor modifico un poquito las minas y protejo un poco más ese flanco. Ya veis que el ataque se ha malogrado, no ha acabado de llegar, y eso pasa muchas veces, no tiene bastante potencia y al final acaba sucumbiendo. Es un ataque, ya os digo, que ya veis la diferencia con el ataque anterior, del hombre que entró sí que entró con matones y tucas, pero este no cometería algún error. En cuanto las tucas reciban algo de daño y mueran, automáticamente perdéis el ataque. Este lo vamos a ver, aunque no ha perdido ninguna tropa, es posible que haya soltado las tropas y se haya retirado inmediatamente. Sí, 40 segundos de ataque. Ha soltado los granaderos, es otro ejército también que se usa a veces. Pero hay que tener en cuenta que hay demasiadas variables que mirar en los ataques de granaderos. Yo en el ataque de granaderos, que luego es un ejército que uso menos, le suelo añadir tanques normalmente, para que la primera línea te proteja de las torres de francotirador, y así solo te preocupen los cañones boom y en menor medida un poquito los cañones. Si los granaderos, ya sabéis que las defensas que le alcanzan son, bueno, de prototipo, la ametralladora azul, el láser, cañón destructivo, todo eso, pero sin hablar de prototipos, ya sabéis que son la torre de francotirador, el cañón boom, el lanzamisiles y el conmocionador. Todas esas defensas alcanzan al granadero. Si le añadimos tanques al ejército, sí que es cierto que hay más defensas que pueden alcanzar a los tanques, pero nos quitamos de en medio ya las torres de francotirador, que son es un problema bastante grande para los granaderos. Al final, los granaderos solos tienes que hacer una estrategia muy buena o ver una base que esté diseñada a tal efecto para poder entrar, si no es complicadillo. Este hombre parece que al final ha logrado entrar, pero ya os digo que no es fácil, no es fácil. Aún así hay que tener bien potenciado, ya os digo, con todo este tipo de ejércitos. Hay que tener bien potenciado ataque. Ahí quita, ya os digo, eso cuando veáis una agrupación de minas, la quitáis con unos bicharracos. Se quita la ametralladora azul, que es un martirio para este tipo de ataque. Ya veis que esa torre de francotirador tiene que inmovilizarla, que en el caso de haber llevado una sola lancha de tanque no le haría falta inmovilizar esas torres de francotirador porque los tanques asumirían el tanque. Bien, este ataque parece que le ha salido un poquito mejor, ha limpiado bastante bien con los granaderos las defensas que hay atrás. Sigue avanzando, le vamos a dar un pelín más de velocidad porque esto no tiene mucha estrategia. Hay que irlos juntando siempre con bengalas para que no se nos vayan donde no queremos. Ahí hay que movilizar, ya veis, cañón boom y conmocionador son dos de las defensas más peligrosas y que ya sabéis que están a rango del granadero. Y si logra quitarse ya esas defensas de ahí,
Veis que el cañón boom de atrás está machacando a algunos granaderos, pero bueno, son muchísimos y al final acaban destruyendo a los cañones boom. Aquí otra vez tiene que llevarse las tropas para destruir su edificio, ganar algo de energía y poder destruir las dos defensas que quedaban que molestaban, que eran la ametralladora azul y el cañón boom. También hay que tener en cuenta que con estos ataques a veces hay que tener un poquito de fortuna, y si veis que el ataque está empezando mal, lo mejor es retirarse como ha hecho este hombre y volver a empezar otra vez. Ya sabéis que esto es una lotería. Los granaderos les gusta beber antes de atacar, pasan por la cantina, se ponen ciegos ahí a alcohol y al final vienen como vienen. Hay días que vienen mejor y días que vienen peor. Con lo cual, hay días que el ataque sale perfecto, aciertan donde queremos las granadas, pero otros días fallan mucho más y estos ataques suelen ir bastante ajustados, tanto de tiempo como de tropas. Y a veces se complica, con lo cual si lo veis difícil, lo mejor es retirarse, volver a empezar y hacer un ataque mucho más fácil y mucho más fácil como acabo haciendo este. Vamos a acabar ya el ataque, ya solo es ver a los granaderos destruir el cuartel general. Y ya veis que no podéis descuidar ni un segundito. Cuando estás arriba no podéis descuidar ni un segundo. Ya veis que ha sido larga, 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 larga la ristra de ataques que hemos recibido. La verdad es que la mayoría han sido del mismo jugador. Pero luego hemos recibido ataques de otros 3 o 4 jugadores distintos. Así que prácticamente 5 jugadores nos han atacado que casi se tendrían que, casi no podrían casi ni atacar algunas veces porque me estarían atacando otro de ellos. Estarían haciendo cola para atacarme la base. Así que ya veis que me han bajado algo de medallas, me habrán bajado algo en la clasificación. Pero bueno, esta tarde intentaré recuperar algo de los puntos. Me han bajado hasta el top 17. Pero bueno, intentaremos recuperarnos y ya os digo que intentaré potenciar, en cuanto acabe el farmeo de la isla, potenciaré otra estatua de daño de defensas y les haré un poquito más difícil el entrar en mi base. Bueno, sin más, os emplazo para el siguiente vídeo. Ya os digo que intentaré hacer, no sé si el próximo o el próximo vídeo, si intentaré hacer diseño de islas, que es bastante importante, que hay jugadores que diseñan su isla bastante, bastante mal y suele ser muy sencillo entrar, y algunos consejillos de cómo diseñarlo. Sobre todo, si os ha gustado el vídeo, darle un like. Lo que siempre os digo, si os suscribís, automáticamente YouTube os avisará y os dirá, hey, que tenéis un nuevo vídeo de Chicha, y no os perderéis nada de mi contenido. Y sobre todo, lo más importante, no olviden, supervitaminarse y mineralizarse.